impresionó. ¡No sean lindos! No. De verdad, no sabía que le hacíamos tanta falta a la gente, de verdad. El entretenimiento en este país está muy mal, miren. ¿Ah? Aquí estamos de nuevo. Nos vieron las caras en un programa de televisión hace un par de años y decidimos reunirnos de nuevo. Aquí estamos con ustedes, ¡Los de la Culpa! Llega algo que es muy a la colombiana y es el protestódromo a la colombiana. Que pues ocupa un cargo muy importante en el país. ¿Se le ocurrió alguna vez hacer un protestódromo? ¿No? Pues, un exministro. No hacerlo, sino decir que sería una gran idea hacer un protestódromo. Pues esto es nuestro protestódromo. Cada uno de ustedes va a defender una causa. Y nos va a hacer creer en esa causa. Y vamos a apoyarlo en esa causa. ¿Cuál es la causa de cada uno en este protestódromo? Vamos a ver. Empecemos con Henry Delgado. ¿Cuál es su causa? ¡Adelante, compañero! Pero que ya, me tengo que poner así. ¡Ah, triple hijo de puta! Esto es... Va a ser cacerolazo. ¡Eso, compañero! ¡Vamos, vamos! Sí. ¡Vamos, compañero! ¡Compañeros! Estoy mamado de que los conductores de Uber se pongan el puto celular en la pierna cuando lo llevan a uno. Porque uno quiere saber cuánto tiempo falta para llegar. Y cada vez que miro, siento que le estoy mirando las huevas y es súper incómodo con el señor. No está así, no mira. ¡No más conductores de Uber con el puto celular en la pierna! ¡Tato de vía! ¡Por el derecho a que cuando uno exige... Él llega. Vamos. Cuando uno exige cambio de sopa por huevos, ¿sí? Le dé la misma proporción de huevos que vale la sopa. Sí, compañero. Mínimo tres huevos o más plátano principio. Sí, compañero. Gracias. Sí, compañero. Ahora, el protestódromo es para Iván Marín. ¿Por qué vamos a protestar, compañero? Póngase de pie, compañero. Pase aquí al atril. Queridos compañeros, hay protesta. ¿A dónde? ¿A qué cámara? A la que le dé la puta gana. Sí, yo protesto con mucha esencia. ¿Puedo? Compañeros, protestamos el día de hoy contra las mujeres que utilizan jeans levantacola y nos engañan, nos mienten. Mentira, no más mentiras. ¡No más! ¡Mujeres, ustedes tienen derecho a no tener culo! ¡Sí! ¡Pero no a mentirnos haciéndonos creer que lo tienen! ¡Señores y señores, el Arenga dice no más jeans que nos mienten por un glúteo decente! ¡Sí! Ahora con Tavo Bernate, adelante a su protestódromo. Pero solo acá en el protestódromo. Como es costeño, entonces la protesta arranca a las 11 del día. Compañeros de lucha. Es costeño, ¿no? Sí, es con más rimón. No, mentira. Compañeros de lucha desigual, y sé que me van a apoyar en esta causa los hombres. Estoy mamao de tener que pagar el motel antes de culiar. Porque es que uno tiene primero que asegurar el polvo antes de pagar la plata. ¡Hijo, porque uno no sabe si uno se viene antes y ya pagó, hijo de puta! ¡Eso, compañero! ¡Eso, compañero! Eso, compañero. Pague después. Eso, compañero. Y ahora, en este potrotródromo. Potrero. Potrotródromo. Viene Ricardo Quevedo. ¿Por qué protesta, compañero? Compañero, los hombres también me van a apoyar en esto. No más estigmatización. No más esa palabra. No podemos pronunciar.
hueputa, ya no. No. Ya no más esa palabra. Sáquenla del diccionario, hueputa. No queremos volver a decir esa mierda. La estigmatización, no más. ¡Palabra de mierda! ¡No más! ¡Palabra de mierda! ¡No más estigmatización! Pros y contras. Todo tiene un lado negativo y un lado positivo, ¿sí o qué? Menos Nicolás Maduro, que ahí sí tiene un solo lado. Pero aquí vamos a decir algunas cosas y ustedes me van a decir cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de estos enunciados. Por ejemplo, de vivir al lado de un burdel, Tau. La desventaja es que no podría dormir bien porque uno escuchando esos lamentos todos los días, uno no sabe si la vida está gozando o la están cascando. ¿Está usted qué les hace, usted cómo... La está matando. ¿Usted cómo tiene sexo, güey? Sí. ¿Tú nunca has hecho el RCP sexual? ¿El qué? ¿RCP sexual? ¿Qué es eso? Ahí es donde tengo tanto miedo de preguntar. ¿Será que pregunto? Sí. ¿Será que pregunto? Viste. ¿Qué es? ¿Qué es? Claro, marica, tú las desmayas teniendo sexo. ¿Las qué? ¿Perdón? Las desmayas. ¿Nunca has hecho esa? Papi, eso creo que es un delito, pero... Sí, yo creo que está bonita. ¿Cómo es esto? ¿Marca condones al lado mío? ¿Qué significa? ¿Cómo? O sea, las 50 sombras costeñas, ¿cómo es eso? Las 50 sombras de Tao. Papi, sí, las 50 sombras del güey. Las 70 sombras del güey. Muy breve, tú empiezas a tener sexo normal, pollo asado, creo que sí la debes saber, ¿cierto? Pollo asado. Así. Normal. ¿Tipo frisbee o como si? ¡No! Bueno. Surtidora de aves. Okay. No, surtidora de aves. Patica amarrada atrás con la corbata. Y la si está arrugadita es prosa. La de mi mamá, la de mi mamá. ¿Por qué no hablan ustedes? Y tú llegas así, manito, las dos manitos van en la boquita. No, ¿cierto? Pues, de la vieja, manito. Es un delito, manito. No es delito porque no está confesando. No es delito porque no muere. No es delito porque no muere. Pero digamos que están de acuerdo. Digamos que este programa no tiene nada que ver con lo que hacen sus... Tienen que estar de acuerdo los dos, pues, para hacer eso. Claro, claro, vaya, no, ustedes, pues, eso va a la sorpresa. Eso va a la sorpresa, listo, entonces, tenga maquia. No, nada, ¿no? Hágale a Tato. No. Tranquilo, listo, pollito asado, ¿cierto? Sí. Y usted está ahí, ¿cierto? Y lo entra. Ahí está diciendo, suéltame, puta. Aprovecho la tomada. Un saludo para mi mamá allá en Bucaramanga. Sigue apoyando. Hola. Marica, ¿qué es eso? O sea, como cuando matas el pollo, sí. Como cuando matas el pollo. Entonces, en ese momento, tú levantas las manos, marica, y la vieja tiene el ojo blanqueado. No. Entonces, para revivirla es muy fácil. Tú son. ¡Revivirla, hijo de puta! ¡Es una mujer de un zombie! O sea, ¿cómo? No. Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que... Y ahora vamos con quienes sí se han puesto alguna vez una media para hacer parecer que su pene es más grande. Tato, por favor. Bueno, yo lo hice por mi papá. ¿Cómo así? ¿También lo tenía pequeño? Porque todo lo que usted empieza a decir ya suena raro, de verdad. Pues esa es mi vida, ¿yo qué hago? Si a usted le gusta Batman, no sé. ¿Su papá se sentía, ay, ¿qué? ¿Se sentía decepcionado? No, espere. Lo que pasa es que un día me fui de viaje con mi papá y él se puso a ver penes en la piscina. Entonces, ¿cómo así? Espere. Ah, es que no me dejan ser. ¿Cree que la historia iba adquiriendo sentido? No. O sea, yo prefiero decir eso y que todos dijeran, ah, marica, claro. Yo prefiero ver penes. Pero ese era el plan, o sea, él pero, le dijo, mijo, vamos a ver penes en la piscina. No. Porque usted lo pilló. No. Lo que pasa es que... ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Pues él me dijo, él estaba haciendo, digamos que, una investigación comparativa de penes. Entonces, entre ellos estaba mi pene. ¿Sí me entiende? Entonces, después cuando terminó... O sea, no solo fue con su papá que su papá viera pene, sino además su papá comparaba los penes con él. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Mire, sí, mijo, sí, eso sí es un pene, no como esa cosa. Eso,
Eso, tal cual, tal cual. Entonces yo quiero mucho a mi papá, porque mi papá, bueno, los que me conocen, me siguen, saben que me decía homosexual. Entonces siempre he tenido ese trauma que mi papá piense que yo no soy como digno de él. Sí. Entonces, pues cada vez que comparto con él, me meto medias para que él diga, ¡guau! ¡Qué hija! ¿Su papá creía que usted era homosexual? O sea, sí. O sea, él le mostraba las vergas para ver si se paraba la suya, o sea. Marica, su papá lo vio cuando era bebé, o sea, él sabe la verdad, ¿no? No, porque él no la ha visto en condiciones extremas, ¿sí me entiendes? Pues ni su esposa la ha visto así. No, ya sí, sí. ¿Oíste? ¿Y tu papá sigue con esos hobbies? ¿Oye? Sí, no, pero fuera así. Sí, porque un día borracho me confesó que... ¡Ah, no! No, no, que había hecho lo mismo con mis hermanos. Okay. A ver, Henry. Es un plan raro, es un plan muy raro. Pues yo lo primero que sugiero antes de contestar es que nos tapemos por si el papá de tabaco está bien. Oiga, ojalá hubiera sido así padres e hijos, marica. Habría sido una historia tan diferente. Carlos Alberto diciéndole a Naren Darjanani, mire ese vergonón, no, no, de allá. Gracias. Queremos enviarle un saludo al papá de Tato. Muchas gracias por vernos. Papá, mira. Pero hoy no se metió media, hoy no. La siguiente sí, es. Tengo. Vamos al siguiente bloque de Los de la Culpa. Esto se llama Suma o Resta. Yo les voy a mencionar algunas características de mujeres, características de una mujer imaginaria, y ustedes me van a decir si eso les suma o les resta para iniciar una futura relación. Toma cerveza todos los días. Ella toma cerveza todos los días. ¿Eso suma o resta? Resta. Suma. Resta. Resta. Suma. Resta. ¿Resta por qué? Marica, le sale barriga. Yo no tengo barriga. ¿Cómo va a querer yo una vieja con barriga? No voy a querer eso. Además, iría más al baño que yo. Uh-huh. Y no puedo. O sea, te imaginas la vida sentada y el chop. No va. Para mí no va y tendré más barriga. Ahí súmeme, Santiago, súmeme que eso también. O sea, ya. La misma razón, sí, porque. Menos y menos da más. Sí, yo tengo otra razón. Resta y resta muchísimo, marica, porque lo deja a uno sin excusa para salir con los amigos. Porque la malparía la paga tomando cerveza. No le dice, mi amor, voy a tomar una cerveza con amigos. ¿Listo? ¿Para dónde vamos? Ah, o sea, sería mentira. Claro, le daña un espacio. Claro, marica. Suma, digo. No, para mí suma, sí, porque ella también tiene que poner para la pola. O sea, no le toca... No le toca comprarla uno solo, ¿sí o no? Y claro, además cuando está hincha lo ve uno más bonito, no se va a desenamorar. Bacano, me gusta. Oiga, qué debate tan interesante. Yo digo que suma porque a mí me gusta mucho la pola, mucho, mucho. Entonces sería bacano estar tomando polita con una vieja que no lo joda a uno por ir a tomar pola, ¿sí me entiendes? El problema de eso es que seríamos una pareja sin una prosperidad económica, ¿sí? Pero después, sí, pero, ¿qué importa? Sí, borrachos, pero, después, ya, pero juntos. Exacto, borrachos. Y después borrachos, pues vale mierda la economía de pareja. ¿Sí me entiendes? Vale mierda. Aunque yo sí le encontraría un lado positivo, porque entonces ahí sí valdría el chiste de mi amor, ¿a las cuántas cervezas te entra la meona? Entonces, ajá. La meona es la verdad. ¿No? La siguiente. La no, siguiente. Por eso. Esta mujer solo... Ah, ya lo cogí, ya. Ya me demoré, perdón. O sea, a las 7 cervezas. La de mear. Soy muy inocente para este programa. Yo ya. A las 10 cervezas se tiene el chiste. A las 10 cervezas le entra la meona. ¿Quiere conocer la meona? ¿En qué se gastó usted la plata, Ricardo, y después se arrepintió? En champú. ¿Y qué no les gusta a la hora de hacer ejercicio? A ver, Henry. Yo cuando fui hace muchos años, la no podía dar con un ejercicio, Tavo, me ayudaron. O sea, hay un ejercicio que es aquí para la cintura, que el instructor le dice a uno... No se me va a agachar a mí como no, Tavo. No, yo no tengo esas mañas todavía. Ahí ya está agachado, de hecho. No, entonces decía el instructor, doble las rodillas, saque la cola, mano en la cara, no sé si algo, mano en la cintura, y que tiene que hacer uno así. Marica, no hay manera de hacer esto de manera heterosexual. Sí, bueno, sí, o sea, usted después de 3 vueltas, ya se la aflojo, ¿no? Así es imposible, marica. Yo lo he intentado, me paro contra el espejo serio y uno termina. Pero le sale bien, le sale bien. Iván, ¿qué es lo ridículo, lo más ridículo que ha hecho usted? Ah, por ya lo saben. Convencí a mis amigos, habrían sido ustedes en esa época,
de montar una coreografía de los Backstreet Boys. No, marica, porque prefiero el de Dayan. Ella era súper fanática de los Backstreet Boys. Desde esa época me empezaron a gustar, entonces dije... Pero es verdad, Iván se sabe todas las canciones. Entonces, yo dije, no, puta, la voy a tramar. Entonces, teníamos como un grado, una cosa en la que, un evento al que ella iba a asistir. Entonces, bueno, se realizó el grado y yo hablé con las personas que me ayudaran, mis amigos estaban listos. Entonces, muchas gracias, esperen que hay una sorpresa final. Nos cambiamos y... ¿Se acuerda de parte de la coreografía? Y empezamos, sí, claro, pero no lo vas a hacer. No, y entonces convencí a mis amigos porque nosotros... Un poquito, el famoso paso de Vivari cuando hacen así que ta, cha, cha, cha. y lo mejor era que en ese entonces vivíamos en el barrio era La Estrada, entonces yo le dije que nosotros éramos los Back Estrada Boys. Una vez yo fingí una paja también. Cuente, ¿cómo fue? ¿Fingió una paja? O sea, ¿se fingió usted mismo? O sea, ¿usted es tanto yo, voy a hacer que me pajeó? No, ¿qué se vivió a sí mismo? Sí, tanto, me estoy pajeando. No, me fingí una paja, lo en serio. ¿Cómo así? O sea, como que... ¿Cómo? ¿Y se creyó? ¿Y se creyó? ¿Usted se creyó o no? ¿Usted no? ¡Uy, ese tato sí es pajuelo! Le dijo al pipí, me hace el cuarto, yo veré qué. O sea, si nos preguntan... Si nos paseamos, digo yo. Probé y no me gustó. ¿Qué cosas han probado ustedes y no les ha gustado? A ver, Tau. Los manes. ¿Qué? ¿Qué? Los manes. O sea, pero ya probó. O sea, y no... ¡Qué mierda! Probé y no me gustaron. O sea, yo le creo que probó. Lo que no creo es que no le haya gustado. No. Pausa. ¿Cómo fue? Cuente. Probé y no me gustaron los hombres. Me di cuenta que nosotros los hombres y las viejas me van a probar esta vaina. Jodemos mucho en el sexo, preguntamos todo. Uno está ahí, ¿te gusta? Dime cómo quieres ahora. Dime que no sé qué. Dime que no es marica, la vieja está concentrada, es la misma mierda. Entonces yo probé la misma joya, yo me sentí en el plan de la vieja. Era, ¿te gusta? ¿Te marica ya? O sea, qué hijo de puta preguntadera, huevón. O sea, hacele ya. O sea, pero lo probó con un man que le decía eso. Me dice, marica, en serio, yo no sabía si morder la almohada o hacerle caso a ese hijo de puta. Era fastidioso. O sea, yo probé y en realidad no me gustó. Me quedo con las mujeres, son mucho más tranquilas. Uno de hombres muy homo sapiens para el sexo y uno cansa mucho en el sexo. Consejo para los hombres, quédense callados. ¿En qué lado estaba usted? ¿Cómo? O ¿estaba siempre en un lado o cambió? ¿Estuvo en los dos lados? En ese momento estaba de carro dañado, o sea, yo era el que remolcaba. O sea, el que probó fue el man, ¿no? O sea, usted era el pasivo. ¿El man se lo metió? Sí, literalmente era eso. Marica, yo soy el único que está anonado, o sea... No, a mí incluyame, Yo todo pero, esto, o sea, a ver, vamos a conversarlo. Marica, estos manos están relajados. En Comedy Central alcanzamos a tener dos temporadas. Sí. Ahorita, bueno, no sé cuántos capítulos llevamos, y entre nosotros siempre fue una especulación. Atado, atado por el culo. Atado era como el Maluma del grupo, ¿no? Entonces, como que sí, pero resultó que... Y con una naturalidad... Sí, entonces, entonces el man le dio por el culo, ¿no? Atado. ¿Qué le importa un culo? Me importa un culo la gente que lleva a sus perritos a guarderías y que le celebra el cumpleaños como si fueran humanos y que le compran todos los peluditos. Y que si lo llevan al Bernardo de los perros, me importa un culo cuántos años tengan, me importa un culo cuántas van, me importa un reverendo culo. ¿Usted tiene perro? No, Henry Delgado. Henry tiene un perro que es... ¿Cómo se llama? ¿Qué raza es? Yorkshire Terrier, el perro de campeones. Pero Henry es insoportable con su puta perro, marica. Sí, vamos a salir, Henry, ¿o qué? No, marica, es que no tengo con quién dejar el perro. No lo dejes, marica. Le deja... Esto sí es verdad. ¿Dónde está? ¿En serio? Sí. Y le deja puesta música relajante para que no se estrese. Se llama música incidental. Y ya mandó a hacer las tarjetas para el cumpleaños y nos invitó ahí. No, sí. Eso es verdad. O sea, pero, eso es después, me dijo. Pero después de este capítulo les prometo que voy a hacer una foto de mi perro, que es un Yorkie, que se llama Thanos. Pero responda a esta pregunta, Henry. Sí, ¿usted le compró una cámara a su perro para poderlo ver cuando usted no está? Sí. ¡Ah! ¡Marica, en serio! ¡Sí, me volví marica! ¿Qué hago?
No solo es depilarse el culo, también comprar yorkies. Me importa un culo la gente como Henry. ¿Listo? Quédense con su perrito y su cumpleaños. No, pero yo, no, ya se pasó. Yo, usted mi, también está mal. Igual. Perro, no, mi perro, pues, guardería si tiene. Pero... No, no, pero... Responda esta pregunta. ¿Le compró a su perro una cama de Batman? Siguiente sección, A ver, Henry, pues yo como buen santanderiano odio, y qué pena con esto que hace. Pero usted tiene cara de cuy. Pero. Es saque verdad. Los dientes. Pero sí tiene cara de cuy. Saque los dientes, saque los dientes. Saque. Un primer plano este cuy. Yo no quería decir nada porque Iván ya estaba hablando de comerse cuy, y yo, pues, puta. Iván, ¿con qué comida no puede usted? Ah, no, pues yo originalmente iba a responder que el brócoli, pero ahora es el cuy. Dejámosla ahí. Entonces no me gusta el brócoli con cuy. Y ahora, ¿qué comida utilizarían ustedes para... ¿Qué pasó, cuy? Ya se rió el cuy. El cuy delgado. ¿Qué pasó, cuy? Voy a ir a otra semana. Así se quedó, marico. ¿Usted es consciente que le vamos a seguir diciendo así? En Colombia tenemos al chigüiro Benítez y al cuy delgado. Henry, el cuy delgado. No, eso ya los quemaron en la universidad. Atención, cuy. Bueno, ustedes van a preparar una comida especial para hacerle saber a su pareja que esa noche quieren tener sexo. ¿Cuál es la comida que preparan para que ella entienda? Vamos a empezar por el cuy. A ver, cuy. Gracias, Lorito. Porque Ana Dicita también será. Mírenlo ahí de plano, miren el plano de lado. Bueno, yo... ¿Cuál me preparan? Yo no le... ¿Cuál le quedaba? Yo usaría... Me preparo a mí mismo. Pero... Pero déjenme explicar antes de que... Sí, se acuesta así. Se pone una manzana en la boca. ¿Sí? Me imaginé a Henry Mora. Lo que no me gusta es cuando me toca meterme la varillita dentro del culo. A ver, vamos con Tato. Listo. Tato, ¿qué comida prepararía, que no sea cuy, qué comida prepararía usted para hacerle saber a su pareja que esa noche quiere usted sexo? Oh, marica. Es que todo lo que diga va a caer en el programa de esta sección, marica. Todo lo que diga va a tener la cara de Henry, ¿sí me entiendes? Oye, ¿ustedes se acuerdan cuando conocimos, esto es en serio, cuando conocimos al perrito de Tao? Sí. Un bonito recuerdo que involucra al programa. El primer capítulo de La Culpa es de Llorente, que era otro programa que nada se parece a este. Porque hay que curarnos legalmente. Lo íbamos a ver, decidimos reunirnos a verlo en la casa de Tao Hernández. Entonces Tao no podía atendernos porque estaba en turno en la emisora. Entonces dijo, no, allá les dejo las llaves para que el celador se las dé. Entonces nos llegamos y abrimos y pues salió el perrito. Nosotros no nos salió. Se cargó el perro. Sí, salió y entonces Tao nos dice, cuando nos llama, dice, ahí está el perrito. Ah, marica, nosotros lo vimos salir. Nos dice, pero es que el perro es ciego. Y nosotros, marica, todos salimos a correr. O sea, el perrito era ciego y se voló. O sea, era como Jesús Santrich. Era una... Se llama así. Ya desde eso. Apareció en Cuba, el hijo de puta. Ya desde eso le decimos. Le compré una pasmina negra con blanco al puto perro. Ahora hablan mucho de eso que se llama OnlyFans. Yo por allá no he pasado, pero de eso comentan mucho, que la gente sube fotos en pelota por ahí a una red social y cobra por eso, ¿cierto? Si a ustedes les tocara abrir un OnlyFans porque están en la inmunda, ¿cuál sería esa primer pose o esa primer parte del cuerpo que mostrarían para atraer seguidores? A ver, Iván, usted ya está en la mala, digamos. No, pues... no digamos no. No, o sea, no, ¿yo qué mostraría? No, ahí sí me la puso el culo. Muestre, porque... Este culo, papi. Ay, Dios mío, vea. Yo no tengo platas porque soy remilgado, le digo sinceramente. Pues, no, güey.
Pero no, ¿por qué Tato dijo que era feo entonces? No, pues por la puta envidia, pero... No, no, pero no, no es por nada, pero, o sea, yo no tengo chiquito, pero tengo 5 arrobas para empujar. Yo... No, en serio, yo... No, a Ricardo sabe que... ¿Cómo sería? Nunca le he visto el culo. Ay, no pues, lo he visto, pero lo ha cogido. Sí, mire, en un sketch de 5 minutitos más, teníamos que, esto es en serio, una celebración de amigos, una parte en la que, entonces yo le brincaba así a Ricardo. Y él, yo no sé por qué, le salió espontáneo porque el guión no lo decía así, me agarró del culo. Y no sé, y eso que pum, cortamos. Y Piper Jorge también está por acá, ese testigo. Entonces pum, corta. Y él decía, repitámosla que quedó más. Y otra, me agarró él, pero como claro, 8 veces me agarró el culo. Iván, y ahí sí no decías vos, a lo bien hay que repetir. No, yo estaba de acuerdo un poquito, pero no, lo mío sí. Yo tengo amigas de esas modelos que están muy ricas en Instagram. Sí. Y yo he tenido charlas con ellas de quién recibe más pipi selfies por interno. Y yo tengo... ¿Por pipi? Actitud, sí. Mientras le conocemos... Yo recibo bastantes pipi selfies. Mientras le conocemos el culo a Iván, averigüemos con Henry, ¿cuál sería la primera pose o esa primera parte del cuerpo que mostraría, del cuerpito? Es que... Precisamente pienso igual que Iván, pero por una razón diferente. Yo creo que OnlyFans lo mueve el morbo, ¿sí? O sea, esa mierda está lleno de parabados que quieren ir a ver allá, lo que sea. Entonces también pondría mi culo. Pero me lo depilaría bien, le preguntaría a Tavo dónde es que es la depilada y tal, para que no sepan si es culo de vieja o de man. Pero el perfil tiene que tener un nombre. Y pondría un nombre supremamente así como ambiguo, como Jesse. Bien. Jesse. Que no sepan si es hombre o mujer. Jesse y un culo. Y cuando esa mierda se llene de suscriptores, que se queden los que quieran, cuando sepan que soy hombre igual, la plata, la suscripción no la devuelvo, entonces, vaya. A ver, Tato de bien. Yo me puse a pensar en la pose que haría para publicar en OnlyFans. Y me imaginé la de... ¿La hice? Sí la he hecho. No la he hecho en el espejo, pero sí la he hecho. Que es que se me caiga el jabón. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿sería con alguien más? Sí, claro. Sí, que... Claro. Tendría que tomarme la foto, sí. Pero entonces me imaginé porque dije, pues madre, eso debe ser excitante para una comunidad que me llene de plata el OnlyFans. O sea, que yo tire jabón y así como... Ah. ¿Cómo es? ¿Cómo es la pose? ¿Hágase la pose? Claro. Sí, sí, pero a la cámara, ¿Cómo sería? Me estoy bañando, ¿no? Sí. Y de repente el man está atrás porque tiene que ser casual. ¿Por qué me señala a mí? Yo no voy a estar ahí. O sea, no, preferiría que fuera Ricardo. Va a ser un éxito en las cárceles. Bueno, que se divida hartos convictos. Y que se salga jabón. Y el man ya está listo y yo... ¿Desde dónde está tomada? Es que me está interesando la cosa. ¿Desde dónde es el ángulo? O sea, ¿de dónde está tomada la marica? Pues no sé, nunca me he visto el culo, no sé. Miedo de infancia. Van a recordar en este momento un miedo que tuvieron en la infancia que de pronto los traumatizó, que todavía tienen, ¿cierto? Por ejemplo, mi mamá me decía a mí que me iba a meter a un internado. Después me di cuenta que ella no tenía plata para pagar ningún internado, ¿no? Y que si me hubiera metido a un internado, pues me hubiera ido mejor, porque en el colegio público que estudié, por ejemplo, en un acto cívico, mataron a un compañero. Entonces, eso no pasa en los internados, me hubiera ido mejor. A ver, Henry. ¿Y qué no les gusta a la hora de hacer ejercicio? De ir al gimnasio, de hacer ejercicio. ¿Qué es eso que no se aguantan, que no les gusta? A ver, por ejemplo, Ricardo, ¿qué no le gusta? No sé. ¿Todo le gusta? No, que bueno, no me guste hacer ejercicio. Piense mientras le pregunto a Tavo. Yo no puedo, pues yo me voy al gimnasio. Aquí en Los de la Culpa, esta sección que se llama ¡Explótemelo en la cara! O más conocida como la sección del globo. Antes, tenemos que explicar que uno de los miedos más grandes que tiene Iván Marín es a que se le explote un globo al frente. Y precisamente esta sección se trata de que voy a hacer unas preguntas cuya respuesta es numérica, solo números. Y hasta que no acierten el número, no pueden pasar el globo que se va a ir inflando mientras están contestando. Pero no lo miren, no, Ricardo, no, que veo tiene el globo no, en este momento. Venga, ay, ay. Empecemos por este lado. No, empecemos para Ricardo, ¿por qué están inflando? No, ni mierda, porque cuando llegue acá Ricardo, ya Ricardo,
¿Cuántos, mi mierda? ¿Cuántos cantos tiene el libro La Odisea? Hueputa, no sé, 13. No, más. 20. Más. 30. Menos. 25. ¡Infla esa mierda! No. Menos. 24. Sí, páselo. 24. Pero no, porque para mí. ¿Cuántos inflar... huesos tiene un cuerpo humano adulto, Tavo? 256. No, menos. 243. No, menos. 242. Menos. 236. Menos. Pues puta, sí. 224. Si estalla, menos. Si estalla solo una ronda. 168. Si estalla solo una ronda. Más. 202. Un poquito más. 206. Eso, correcto, pásela. A ver. ¿En qué año se fundó la FIFA? 1920. ¡Sopra! ¡Menos! 1910. ¡Menos! 1905. Un poquito menos. 1904. Muy bien, pasas a Henry. El guepardo alcanza velocidades hasta de cuántos kilómetros, Henry. Perdón, ¿me repite? El guepardo alcanza velocidades hasta de cuántos kilómetros. 100 Iván, kilómetros, venga para 100 acá. Kilómetros por hora. No, no, un poquito Iván, más. No. 100 kilómetros por hora. Un poquito más. 104. Muy bien. ¡Iván! 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 ¡Venga, Iván, por favor! ¡Venga, suelta ya, Iván! ¡Venga! ¡No sea niña! Iván, venga por la bomba, que le toca su pregunta. Iván, venga para acá. ¡Iván! ¡Venga! No, no, decime, está muy fácil. Mi mierda. Iván, está muy fácil. Mierda. Venga, que está muy fácil. No, venga, decime, está muy fácil. Decime, esa mierda, decímela. ¡Iván! ¡Hola, chimba Lola! ¡No! ¡Venga, no se estalla nunca, weón! Venga, yo la tengo. No, pero porque le hace suavecito, yo la agarro. ¡No! Este va a empezar como si estuviera haciendo las palabras. Iván, está muy fácil la pregunta, de verdad. Papi, ese club es quinceañero. Déjala ahí, espere. Iván, suéltala ahí, suéltala. Pero suba. Pero venga. Pero suéltala en el piso. Pero venga, no seas loca. Suéltala en el piso. Venga, venga, Iván, está muy fácil la pregunta. Está muy fácil. Se cayó. ¡Ay, no! ¡Se acabó el juego! ¡Quiero un aplauso para Tato Heria! Ahora vamos a otra profesión. Ustedes van a ser calibradores de buses. Algunos no sabían qué era calibrador de buses aquí entre... Sí, yo no tenía ni idea qué era un calibrador de buses. Es el que está, el que le toma los tiempos a los buses, ¿cierto? Está parado por allá en una esquinita, toma el tiempo a los buses, eso. Ustedes son calibradores de buses. Por ejemplo, si yo fuera calibrador de bus, me haría llamar, mi apodo sería Dios. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Siguiente sección. Bacteriólogos. ¡No! ¿Listo? ¿Qué harían? Listo. ¿O qué dirían? Empiece si con el que la cagó al final. Bacteriólogos. Tato. Bueno, yo aprovecharía mi profesión para mandarle a hacer una prueba cropológica. ¿Cómo es? ¿Cropológico? Coprológico. ¿Qué? No. Bueno, perdón. Coprológico. Claro. ¿Qué es la del popó? ¿Sí? Eso. La sería coprológica. Bueno, ¿qué es la del popó? Se la mandaría a hacer a la chica con la que esté próximo a salir para saber. O sea, yo le haría para ver si ella, pues, lo mama mucho. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? ¿Pero en qué tiene que ver eso con una cosa y la otra? Si Tao, atención, si Tao se asustó porque hizo que no, tiene pero, que ver una no, cosa. No, yo me quedo en algo. ¿Cómo le...? O sea... ¿Eso quiere decir que tiene caca en la boca? ¿Cómo es la conexión? Ya les explico. Pero usted, ¿cómo...? Antes de explicarlo, ¿cómo entra...? ¿Cómo ponen la conversación con una chica con la que usted va a salir? O sea, por ejemplo, ahí ahorita que sabemos que hay una pareja. Sí. Digamos que Iván es la chica con la que va a salir. Hola, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿será que me puedes dar un poquito de popó aquí en un vaso? Pero o sea, no recolecta. Puede ser después, no tiene que ser en este momento conmigo acá. ¿Cómo diablos? Pues no sé, mi ingeniero. No sé, pues no soy bacteriólogo, pero estoy jugando a imaginar. No, no, pero ¿qué se lo pediría? ¿Cómo mete usted en la conversación el tema de que le va a pedir un examen de coprología a ella? O sea, pues no sé, le digo, oye, ¿sabes qué? Quiero cuidarte, estoy preocupado por tu salud, me importa claro, muchísimo. Te voy a dejar este vasito acá y claro, me voy a decir. Tú sabías, mira, yo puedo darte remedios y tal, me lo da, y como la estoy conquistando, pues me dice que sí. Yo no volví a comer en Arequipe por eso, pero porque es que... El Arequipe, qué pena, viene con una cucharita chiquitica y es la misma cucharita que viene cuando uno pide un tarro. ¡Eso no es cierto! ¡Esa marica! ¿Cómo me comparo? Nos jodió el Arequipe a todos. ¡A todos! Bueno, ya me jodió todo. Y entonces, yo me imaginé a tabano. ¿Y cómo? Bueno, asumamos que pidió el examen. ¿Qué pasa? ¿Por qué el examen tiene que ver con si lo mama? Pero es que yo sigo pensando, tal vez estoy como con Henry, o sea, ¿cómo lo pido? O sea, pues ya le acaba de decir que, ¿sí? Que le diría que le haría un favor, o sea, médico. Bueno, digamos que consiguió la mierda. ¿Qué hace? Ya la tiene. O sea, yo me imagino una vida que sale con Tato, perdón, en el baño así diciendo, qué man tan raro, ¿no? Pero...
Pero yo creo que con la cucharita de la dijiste, marica. Es que la lucita. No hay forma de decir eso de una manera bonita. O sea, no, o sea, ¿cómo le vas a decir? ¿Quiero un brownie de tu cuerpo? Una... Claro, sí. Es una muestra de amor, ¿no? Pero, marica, quiero que me des un poco de tu interés. Claro. Pero tanto de que lo tienes adentro. Tanto es cierto. El examen coprológico, si usted llega a una farmacia y usted dice, buenas, me vende un tarro para una muestra coprológica y te venden un tarrito que es parecido al tarrito de Vic, chiquito, sí, y viene con la cucharita del Arequipe. Sí, yo sé, yo también he ido al médico, huevo. Eso sí. Allá en la droguería me vende un tarro, bueno, para recolectar mierda, es que me enamoré. Está bien, lo logró, lo logró. Sí, listo, lo logró. Sí, eso ya. Lo logró. ¿Qué? Sí. Ya tiene el tarro. ¿Cómo sabe, sí, si ella... Lo... ¿Mama, dijo usted? Sí. La chica cagó. Y... Porque resulta que si ella, digamos, lo mama, ¿sí? Y permite que el hombre finiquite en ella, ¿sí me entiende? Finiquite. Sí, 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 sí. Ella obviamente tendrá que recurrir a que eso, pues, no, pase. No, claro. No, ¿qué es esto? No, y tiene, ¿qué es que esto? Terminar en su instante. Caso, eso no es como el maíz, marica. No, ¿qué es esto? No, 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 no. Pero, o sea, no, usted, no, le va a recoger mierda, sí, para saber si se le vienen en la boca. No. Es el ya. Eso es lo que tenemos, algo de adornar. No, ya. No, ya, por favor. Por favor. Acabemos esto. Por favor, ya. Se acabó ya. Retomando las, no, no siga. Retomando las palabras de Santiago, y este es el que dice que no va a melgar por los hierros. Perdón con ustedes. Esto fue Los de la Culpa. Ahora dicen que nunca se les han venido. Ahora. Suscríbanse a este canal. Compartan este video con sus amigos, compártalo en WhatsApp, compártalo en las redes sociales, y por aquí lo esperamos de nuevo porque vendrán más capítulos de Los de la Culpa. Por aquí los esperamos de nuevo. Hasta pronto. Perdón por dañarles el Arequipe. No, pero venga, mira, hablando de la seriedad, esa misma cucharita es la que dan en la discoteca para el guacamole, la empanada. Yo tengo unos tarritos para eso allí, si quieren, ¿listo? Si pidieron empanada y le dieron guacamole, miren la cucharita, es la misma, marica, es la...